Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería, pero de emprendedores. Estamos aquí con dos jóvenes que tienen muchísimas alternativas de productos y servicios que yo sé que a la mayoría de todos ustedes pues, les va a llamar la atención y desde luego al conocerlos van a poder ustedes a través de las redes sociales de ellos poderse comunicar, contactar, inclusive poder adquirir. Así que bueno, no voy a dar paso yo a explicarlo porque quiero que ustedes conozcan todas estas variedades de productos y servicios y que desde luego conozcan de parte de los emprendedores todo lo que tienen para ofrecerles. Así que agradezco mucho la oportunidad. Vamos a hacer dos etapas porque es mucha la variedad que hay. Así que gracias, Tani. Bueno, mi nombre es Tania Orellana y somos de Variedades Los Mapaches. Tenemos una amplia gama de productos. Principalmente lo que vamos a ver ahorita es la gama de productos para nuestros artesanos, porque nosotros sabemos que en El Salvador y máximo en Chalatenango tenemos muchas manitas creativas, ¿verdad? Muchas mamás y jóvenes que después de la pandemia están buscando una alternativa para poder emprender, para ser creativos y para poder hacer algo en sus tiempos libres para recrearse y también para tener una alternativa de negocio que esté disponible de acuerdo a su tiempo. Entonces, pensando en esto, nosotros tenemos una amplia variedad de productos para realizar velas, jabones y para trabajar con resina mayormente. Entonces, tenemos desde la manufactura hasta productos que hemos exportado desde el exterior con el máximo cuidado y también que han sido verificados por nosotros para que ustedes puedan utilizarlos de la manera más confiable. Tenemos desde la manufactura lo que son productos deshidratados y productos secos. Del lado de los productos deshidratados tenemos frutas y flores, diferentes tipos de frutas y flores, dependiendo de para qué lo quieran utilizar, se da un tratamiento distinto. Entonces tenemos frutas para velas y jabones y tenemos frutas también que son comestibles. De eso depende de la persona que nos quiere encargar, nosotros le damos el tratamiento distinto para ese tipo de fin que quieran utilizar. También tenemos lo que son las flores. Las flores se pueden realizar de tres distintas formas. Tenemos el secado con sílice, tenemos el secado con deshidratador y tenemos el secado con prensa. Las tres tipos se pueden utilizar perfectamente para lo que son velas, jabones y resina. Pero la diferencia es que cuando hablamos de florifagia, o sea, de flores que se pueden utilizar en decoración para algunos tipos de comida gourmet o para algunos tipos de pastelería, eso sí debe ser tratado de diferente forma. Por ejemplo, no le podemos poner aditivos ni químicos para que ellos puedan preservar su forma y su color, inclusive su aroma, pero sin tener ningún químico que vaya a perjudicar al momento de ser manipulados para lo que es el uso comestible. Entonces, también contamos con esos distintos tratamientos. Para el área de manufactura, tenemos lo que son también los kits de velas, jabones y de resina. Tenemos tres tipos de resina, lo que es la resina UV, que es de fácil secado con una lámpara UV, obviamente. Tenemos lo que es la resina epóxica, ¿sí? Esa resina es de dos tipos, una resina de alto tráfico que se puede utilizar para mesas, para encimeras y para piso, y también tenemos la resina epóxica de uso artesanal que se utiliza para hacer joyerías y llaveros. Son dos distintos tipos de peso y de gramaje porque tienen un tiempo distinto de secado. Entonces,
debe de ser clara la persona, que, en fin, a qué es lo que quiere realizar, para así no tener ningún tipo de inconveniente a la hora de realizar sus artesanías, ¿verdad? Y vaya a tener un inconveniente ahí, porque la resina de alto tráfico tiende a tener, a recibir muchísimo calor, entonces se puede llegar a dar un incidente y quemarse la persona al momento de estarla manipulando. Entonces también tenemos otro tipo que es muy seguro y también es un poco nuevo, que es la resina en polvo. Esta resina se usa para hacer lo que son... Podemos utilizarla también para ciertos tipos de como llaveros. Sí, para ciertos tipos de joyería. Ah, ok. Y también para lo que son uso de utensilios de cocina. Portavasos, portaplatos y algunas cucharas. Esta resina, la diferencia es que se usa con... dos tantos de resina y un tanto de agua y es un secado rápido de 3 horas. En cambio, las otras tienen que variar dentro de 12 horas a 72 horas dependiendo del tipo de secado. Entonces, este es un poco más fácil, solo que las tonalidades, la diferencia es que las tonalidades van a ser como más concisas. La resina epóxica tiene ese efecto cristal y la resina en polvo tiene un efecto de un tono neutro. Entonces a eso sí hay que aplicarle un color y no va a ser transparente, sino que va a ser de blanco a todos los tonos de colores que ustedes le quieran aplicar. Entonces así tenemos también los materiales para jabones, que tenemos un kit completo para utilizarlo y también el kit de inicio para velas, desde moldes hasta la cera de soja, que es utilizada para hacer velas de tipo artesanal que sean amigables a nuestro medio ambiente y a nuestro cuerpo también. Bueno, veamos entonces si comprendí la variedad de productos que tiene, sí. Y después usted me hace el examen para ver si estoy en el cierre. Okay. Mire, tiene acá diferentes deshidratados, en los cuales hay diferentes métodos para deshidratar. Ahora bien, ¿para qué usted puede ocupar los deshidratados? O para decorar, es de uso comestible, usted que quiere emprender puede hacer una alianza estratégica con ellos y poder usted saber, entender si quiere la cuestión esta de deshidratado para algo comestible que usted quiera emprender también, o si lo quiere utilizar para lo que ellos venden también, que venden los diferentes moldes para que usted pueda preparar velas o jabones, o también venden las velas o los jabones. Y si usted quiere comprar el kit de lo que tiene, de los diferentes 3 tipos de resina, lo pueden adquirir con ellos, ¿verdad? O si quiere usted también la clase para poder emprender y hacer su emprendimiento de velas o de resina, lo pueden adquirir con ellos también. ¿Voy bien hasta allá al examen? ¿Voy sacando 10? Sí, vamos con 10. Y también, pues, tiene los materiales para aquellas cuestiones que algunos le llaman, puede ser bisutería, llaveros o cualquier otro tipo de... recuerdo o implemento también que a veces uno quiere regalar, obsequiar, lo puede buscar acá, o si también usted lo quiere producir en masa. Sí. Es decir, si usted quiere hacer para un baby shower, se me ocurre, o para una boda, regalar algo, lo puede buscar con ella también, porque a veces dan velas para baby shower o para, por ejemplo, alguna boda. O si usted quiere emprender para poderlo tener a la mano, puede contactarse con ellos. Así es la mecánica. Sí, sí, ok. Y brevemente coménteme por qué han colocado variedades mapache, porque veo que tienen una gran variedad de productos. Miren, aquí está. Esta es... Es lavanda. Es lavanda. Sí. Sí, huele rico, huele a lavanda. Y miren, aquí está también los moldecitos. También para que ustedes... también ella fabrica los moldes. Sí. Imagínese usted quiere el nombre con su letra o de su pareja, no sé, ¿verdad? O quiere usted producirlos, también ella acá tiene los moldes, o usted quiere algo personalizado. Así es que sí, ¿por qué variedades mapache? El nombre de variedades los mapaches es una temática familiar, porque al papá de nuestro abuelo le decían el mapache. Y pues nuestro abuelo tuvo muchísimos hijos, son 21 hijos.
Entonces, todos esos hijos heredaron el nombre de los mapaches y nosotros somos la tercera generación de mapaches. Entonces, es algo familiar que nosotros nos distinguimos porque estamos regados en muchas partes de El Salvador, incluso de Estados Unidos y otros países. Y siempre, en cualquier lugar donde estemos, nos identificamos como los mapaches que están en todos lados. Bueno, ahí está también parte de la historia, es un legado familiar. Así es que usted apoya a un emprendedor y desde luego apoya a una familia completa y entre salvadoreños y salvadoreños en el exterior. Muchas gracias por compartir parte de esta historia muy bonita. Y veamos, ¿cómo pueden contactarlos en redes sociales ya que tienen una gran variedad de productos? En redes sociales nos puede contactar a través del Facebook Tania Esmeralda Orellana o Resinas World Los Mapaches y por WhatsApp y Instagram. Ok, bueno, dejamos ahí en pantalla los contactos para que usted pueda desde luego preguntar y ver toda la gama de productos que tienen y también los servicios, porque entiendo, pueden venir a la tienda o pueden enviar también productos. Sí, tenemos envíos por medio de encomiendas y envíos personalizados. También pueden buscarnos aquí en la tienda, aquí en Chalatenango, muy cerquita del Seguro Social. Está algo accesible, así que estamos aquí a la orden cuando gusten. Y estamos también innovando para tener nuevos productos a la orden de cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias. Terminamos el primera parte o primer segmento de esta cacería de emprendedores. Continuando con esta cacería de emprendedores, vamos a esta otra fase porque realmente emprendedores mapaches, déjenme contarles que nos han dejado muy sorprendidos. Miren, yo ya tengo aquí deshidratados comestibles. Soy la ¿cómo dicen? Conejillo de India, estoy probándolo, pero realmente están bien ricos. Vamos a continuar con esta otra etapa. ¿Su nombre? Jonathan Monge. Jonathan Monge nos va a comentar también sobre la cantidad de productos y también los servicios que oferta, los horarios, vamos a mencionarlos, en la tienda y también pues las redes sociales por las dudas en particulares, a veces vamos a mencionar en el video, pero muy probablemente puedan solventar más dudas contactándolo y así pues resolver cualquier otra necesidad que tienen pues los usuarios. Así que muchas gracias. Bueno, quizás empezar diciendo de que ya después de haber visto lo de resina, secado, mi área es un poco más, digamos, específica, más corta, ¿va? Entonces, va a resultar bastante fácil de entender, ¿va? Porque yo me dedico más que todo a lo que son accesorios de computadora, accesorios de teléfono y también lo que son para sonido también. Esos son unos audífonos con diseño de Transformers. Entonces, para aquellos que tienen la imaginación y ese plus de los gamers, aquellos que también les gusta personalizar su área de trabajo. Sí, es que yo soy más de los que comparten eso de niño con dinero de adulto, ¿va? Entonces el niño con dinero de adulto siempre quiso sus audífonos de Transformer, su control para la consola, para jugar ese juego de moda, Fortnite y así, ¿va? Entonces esa área la manejo
manejo lo que son accesorios para teléfonos y para computador. También por ratos tengo lo que es el desestrés con esos mismos accesorios. Es casi como que soy el proveedor y el consumidor final también en ocasiones. Ajá. También está lo que es el área de anime o figuras de acción. O sea, de un anime que se llama One Piece. Uh-huh. Es un peluchito. De ahí, esta gorra es de Dragon Ball, un clásico, ¿verdad? Y hay más productos. Hay llaveros, hay lo que son figuritas de acción pequeñas, pero entraríamos en mucho detalle. Entonces, de ahí está lo que es el área de sublimación, que quizás es como, digamos, mi mayor orgullo, porque fue como empezó todo lo de variedad de los mapaches. Empezó con lo que era la sublimación. Entonces, esa área la empezamos desde cero. Fue más que todo como autodidacta, y fue ver videos en YouTube, probar, y si funcionaba, entonces ya se podía ofrecer al cliente, ¿verdad? Si no funcionaba, probar otro método. Entonces fue más a prueba y error para lo que era la sublimación, y por lo cual estoy más orgulloso. Estos son productos que tienen una capa de polinamina, que es para que adhiera lo que es la tinta al producto. Ajá, porque muchos vienen con una botella y me dicen, ¿cree que me la puede sublimar? Y me da pena decirles que no, porque la sublimación requiere que el producto tenga una capa para que adhiera lo que es la tinta. Ajá. Ese dato yo no lo sabía. Ajá. De hecho, primera vez que lo escucho mencionar. Realmente es importante saber qué es lo que yo quiero y cómo ustedes, porque la calidad también está basada en lo que usted pues está ofertando. Ajá, a eso voy también. Fíjese que también hay algunos productos que no requieren lo que es, o algunos métodos que no requieren lo que es la capa que le mencionaba. Y esos productos tienen sus ventajas y desventajas, como es el caso de esta camisa. Esta camisa tiene un color más fuerte, más brillante, por decirlo así. Uh-huh. Más detallado y definido, uh-huh. Se ve. Sí. Pero sacrifica una parte muy importante de la camisa, que es esto de acá, es casi como un sticker de plástico. Entonces, en las temporadas donde hay bastante calor, esto se calienta. Yo siempre se lo especifico al cliente, ¿va?, que esto se calienta cuando hay temporadas de calor. Entonces, y cuando las camisas no son especialmente para sublimación, esta es la opción. Pero es una opción que tiene muchas desventajas, que es eso de que se calienta y que con el tiempo esto se va a despegar conforme lo vayan lavando, se va a despegar. En cambio, no sé si tengo la otra, permítanme, a ver, aquí está. En cambio, cuando es directamente sobre la tela, así como acá, miren. Se percibe. Si gusta, puede tocar ahí. Se percibe, miren, la textura. Aquello se siente un poquito, como decimos a los salvadoreños, un poco más durito sobre la tela. Y este sí, miren, es muy dócil, bien, llamémosle, se amolda. Uh-huh. Al cuerpo y a la textura de la camisa. Si gusta, puede comparar. Mientras que esta otra, miren, ahí ven, hasta el sonido, si lo pueden escuchar, sí se siente un poco más doble, uh-huh. Pero sí, hay que ver las ventajas y las desventajas, sí. Dependiendo de lo que el cliente quiera. Correcto. Entonces ahí tenemos estos dos estilos. En cuanto a la sublimación, lo que menciona usted, uh-huh. Puede ser para regalar, o yo lo quiero personalizar, o inclusive quiero que toda la familia ande igual para un uh-huh. cumpleaños, o yo quiero regalar, por ejemplo, para una boda, un cumpleaños, uh-huh. 20, 30, 40 de esas, hay que hacerlo con anticipación. Sí, correcto. Fíjese que eso a veces me ha dado muchos problemas, porque hay personas que
se dan eventos, ¿va? Y no se alcanzan a preparar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para un cumpleaños y quieren que para el siguiente día estén listas 40 tazas o 40 camisas, ¿va? Entonces, ahí yo, aunque mi propósito es vender, tengo que explicarle de que cuando algo se quiere hacer bien, se tiene que tomar el tiempo requerido. Entonces, a veces toca decir la verdad y ni modo perder, va, pero mejor explicarle al cliente a detalle a que el cliente quede diciendo malas cosas del negocio. Sí, no, a veces es preferible. Y yo siempre lo enfatizo, si son productos que usted necesita para ayer, también, o sea, tiene que pagar por ese ayer y también, de igual manera, el emprendedor, como están en sus inicios, va a ser muy claro y muy franco con usted los tiempos de espera, los tiempos de entrega, los tiempos de fabricación, hay que tomarlos en cuenta, dependiendo pues obviamente de lo que usted requiera. Quizás las únicas veces donde hacemos excepciones es cuando hay así que lo utilizan para un funeral. Entonces ahí es como prioridad que le damos a ese pedido, ¿verdad? Pero solo es en esos casos. Ya es cuando es caso de cumpleaños, prefiero perder una venta a andar a la carrera. Sí, porque a la carrera pues obviamente nunca sale bien, ¿verdad? Ajá, porque uno le puede explicar a los demás clientes de que se está dando prioridad a este producto porque es para un funeral y entonces es más entendible, pero uno no le puede decir a otro cliente le voy a prioridad a fulano porque él me paga más, no se puede, ¿verdad? O sí. No se ve bien. Ajá, sí, no, entonces claro. Entramos en eso. Hay que tener cuidado también. De igual manera, cualquier otro producto, cualquier otra necesidad que usted tenga en particular con respecto a lo que ellos ofrecen, en su caso, ¿lo pueden encontrar en cuáles redes? Dice que estamos más que todo en Facebook y en WhatsApp. La variedad de los mapaches, ella sí lo maneja más, maneja Instagram, Facebook y WhatsApp. Okay, pero también ahí pueden comunicarse si requieren un producto de sublimación o accesorio. Sí. Okay. Ajá. Okay, sí. Bueno, se pueden comunicar ahí. ¿Los horarios? Los horarios son mayormente de 9 a 4:30. A veces hacemos excepciones, pero no le podemos dar seguridad. Ok, ¿y de lunes De lunes a domingo. ¿A domingo? Sí, como yo paso bastante tiempo acá, entonces se lo requiere que alguien esté aquí, ¿va? Ok, bueno, miren, esa es una gran opción alternativa porque el charlatán en un domingo, peculiarmente a la cabecera, prácticamente la gente tiene por costumbre salir de Chalate, pero si usted requiere algo puntual y particular, comuníquese con las redes sociales de ellos, de los mapaches, para que tenga seguridad. Usted viene, toca la puerta, como dicen, o escribe y usted se lleva su producto. Y esa es una gran ventaja que tienen como emprendedores. Yo les agradezco mucho. No sé si algo más que podamos agregar. Pues no, quizás sería decir eso de que Como grupo tratamos la manera de cubrir varias áreas y en las partes que ella no, cuando hay pedidos de que puedo solicitar la ayuda de ella, la solicito, y cuando hay pedidos de ella que puede solicitar o cómo combinar, a veces los combinamos, porque a veces hacemos caja, entonces como que fusionamos, por eso si se ve hay un corte entre los dos negocios, ¿va? Pero cuando sea necesario se fusionan. Y eso es muy bien, porque realmente son familias, son emprendedores y pueden hacer inclusive alianzas con ustedes, y eso es lo importante. Así es que los invitamos para que conozcan el lugar y usted pueda adquirir y conocer de primera mano pues, los productos que ellos ofrecen. Les agradecemos mucho, se cuidan, por favor compartan, apoyemos y nos vemos en el próximo segmento y saludos. Muchas gracias.